Héctor, ¿malía para faenar hoy, eh? Sí, hoy sí, un poco mal día con la lluvia y eso, pero bueno, estoy tirando abonos y tal, y bueno, se aprovecha por otro sitio, si no puedes estar en el campo, haces otra cosa, sí. En este caso vemos que tus campos son de almendro. Almendro, sí. Oye, para ser una zona en la que llueve poco, a pesar de que ahora tiene regadío, está todo muy verde, ¿eh? Antes no era tan verde, ¿eh? Era muy seco todo, todo secarral y, bueno, almendro viejo de secano, y ahora ha cambiado de 3 años para aquí, ha hecho un cambio al 100%. Esta balsa es la balsa reguladora de nuestro regadío social. Aquí recibe el agua del pantano a través de la impulsión y luego desde aquí también se distribuye al resto de redes. Hay que decir que es un proyecto que lleváis mucho tiempo luchando, ¿no?, aquí en Fallo. Pues sí, esto empezó aproximadamente en el 2000, 2001, 2002. ¿Más o menos cuántas tierras hectáreas va a regar en Fallo? El proyecto está para 1.288 hectáreas. ¿Cuántos trabajadores tendríamos? ¿Cuántas familias va a poder vivir de estos campos regados? Somos 180 socios y esos son los trabajos directos que aporta la explotación de las fincas, pero también hay infinidad de trabajos indirectos, pues gente temporera que viene a hacer faenas en el campo, como el aclarado, la recolección, etcétera, etcétera. Gustavo, aquí estamos viendo un campo no trabajado y luego también otro trabajado gracias al regadío. Sí, esta es la transformación del campo en secano a regadío. Vaya diferencia, ¿eh? Claro, es bestial la diferencia. Lo que esta acabará siendo, pues igual que esta. O sea, que es que en un futuro, si todo sigue tan bien, todo el término de Fallón será regadío. Entiendo que ver antes los campos así, tenerlos y no poder trabajarlos, era algo, no sé cómo decirlo, ¿no? Sería una lástima. Los trabajábamos para mantenerlos, porque se labraban y hacíamos las olivas. Bueno, la gente que lo valoramos ya lo trabajábamos, pero claro, no era rentable, era como un hobby y muy personal, de mantener lo que tenemos. Era como algo familiar, hay que mantenerlo, sí, ¿no? Sí, de sentimientos. Y ahora es trabajo, es vida, es futuro. Ahora es trabajo y ahora pues es rentable. Jordi, y estos pequeños olivos también gracias al regadío social. Sí, pues un poco hemos optado por mantener los mismos cultivos que teníamos aquí de toda la vida, de almendros y olivos, pero pues gracias a las subvenciones de modernización también pues hemos puesto de una manera pues más moderna con el sistema de goteo y así en superintensivo. Entonces te caben muchos más árboles por hectárea, la producción es más alta. ¿Tenías, Jordi, otros estudios? Sí, yo estaba en Zaragoza, trabajaba en el mundo del metal, era soldador, y con todo el tema de la crisis, pues bueno, teníamos tierra en casa y con el tema del regadío social, pues opté por dedicarme a esto. ¿Y si no llegase por este regadío social, hubieras continuado con los campos o te hubieras decidido por otra rama laboral? Imposible, imposible, otra rama laboral, no, de secano no es viable, no puedes, no hay tanta inversión, pero tampoco no hay tanto beneficio, no tiene resultado ni a la larga ni nunca. Gustavo, para que la gente de casa se haga una idea lo importante que es poder regar y tener agua, antes, por ejemplo, tus campos, ¿cómo los regabais? Pues antes plantábamos árboles y íbamos con garrafas y un carro o bidones de 1000 litros y íbamos regando con una garrafa pues cada semana o cada 15 días y aún así se nos secaban los árboles y las olivas también eran pequeñas, no sé. Nada que ver con la comodidad ahora de mangueras. Si no llueve, el agua es vida y ahora con las mangueras cada día regas. Y yo no soy muy experto en el campo, pero las veo como muy grandes, ¿no? Sí, están creciendo bastante, ¿no? Sí. Va bien la cosa. Va bien. El agua es lo que tiene. El agua y el abono, sí. Oye, Gustavo, pues muchas gracias y a ver si en unas semanas venimos con un buen tiempo. Y te vemos trabajar, que estas manos llenas de callos son de trabajar mucho, ¿eh? Claro, está lloviendo y mira, pues se hace otras cosas.